se vio ya Pichetto incorporado al gobierno. Casi cogobernando. Epa. ¿Es información, opinión o conjetura? Bueno, pero pará, si llega... Mirá, y la imagen es que está... Pichetto es un candidato, no es un... Y siendo un candidato, va a la reunión de gabinete, pide informes a los ministerios. No, pará. Claro. Es bastante inusual un candidato a vicepresidente de un gobierno que un no vaya del poder. Que perdón, está... por el momento precandidato. Claro. Bueno. Todavía no está anotado, como dice Carolina. Sí. Que ni siquiera pertenece al partido gobernante. Exactamente. Eso es, bueno, alguien me dirá, Cristina vice también es singular. También es singular. Pero estamos en el poder en un otros conjunto estaría, de singularidades, ¿no es cierto? En este momento. Y mañana hay una reunión importante del peronismo del PRO. Sí. Para celebrar a Pichetto. Sí. ¿No es cierto? De golpe el PRO celebra al peronismo, ¿no? Claro, pero además. Una serie de gente que estaba en el PRO asume su origen peronista. Uh-huh. ¿No es cierto? Sí, en fin. Claro. Y gente que peronista que se estaba por ir, como Monzó, que tal vez se quede, ¿no? Que exacto. Al lado de Miguel Ángel Pichetto. No, yo diría cierto. Uno, a ver, simplifico. Las tres principales fórmulas, 5 de los 6 miembros de la fórmula son peronistas. Sí. Uh-huh. ¿Y eso es bueno o malo? A mí me gusta más la política tradicional de los partidos. Uh-huh. Hoy estamos en una política moderna de espacios. ¿Cuál es la diferencia entre un partido y un espacio? Un partido es como que estaba alambrado. Entrar o salir era un esfuerzo. Un espacio no tiene límites. Entrás, salís con gran velocidad. En los partidos había meritocracia. Sí, había pertenencia. O pertenencia. A irse de un partido o entrar... Pero había que hacer un curso su nombre. En el espacio entras o salís instantáneamente, que es lo que estamos viendo en este momento. Y además está claro lo que representan. Nosotros se lo preguntábamos ayer a Felipe Solá, ¿y ahora qué representan ustedes? Porque la verdad es que los límites están tan difusos. En este esfuerzo por captar del medio, se están pareciendo demasiado en su heterogeneidad e incluso a uno se le desdibuja de a ratos la identidad. No, absolutamente. Creo que también... Yo dije, sobre tres fórmulas, 5 de los 6 son peronistas. Esto también tiene que ver con la entidad del peronismo. Uh-huh. Es decir, esto que está pasando es muy lo que históricamente ha pasado en el peronismo. Uh-huh. ¿El peronismo se multiplicó o se dividió? No, a ver, Perón es el que decía, es como los gatos, cuando se pelean se están multiplicando. Yo creo que, ¿qué es lo que creo? El peronismo ocupa los espacios de poder. Un poco lo que estamos viendo. Sí. Tiene una natural tendencia, cuando ve espacios de poder, ¿no es cierto?, los va ocupando. Y esto, si para eso uno está en la izquierda o la derecha, no es lo principal. Si el poder está en la izquierda o la derecha, esto es secundario. Es decir, por eso el peronismo para mí es una cultura, uh-huh, antes que una ideología, una doctrina, uh-huh, un partido. Y la cultura del poder. Y lo que estamos viendo en un momento de cierto grado de crisis política es el peronismo desplegándose y ocupando todos los espacios que puede. Sí, todavía no sabemos... perdón. No, estaba pensando, lo escuchaba en A Dos Voces, por cierto, un logro enorme de la producción de A Dos Voces, ayer le hicieron un programón. Lo escuchaba a Pichetto, que realmente ya hablaba casi con un programa, ¿no? Hablando muy específicamente de cuestiones que ya yo diría que forman parte de la agenda Pichetto, como por ejemplo la inmigración, ¿no? Esto es una persona... con ganas de meter las manos en la masa de la gestión. Sí, y agregaría que hay algunas definiciones de él que muestran una personalidad política muy fuerte y un cierto desafío al PRO. Sí. Reiterar el tema del desafuero de Cristina ha sido siempre su posición, pero ratificarla esto muestra una personalidad política. Sí. También esto hay que decirlo, que el PRO no hizo muchos esfuerzos legislativos por impulsar el desafuero de Cristina Kirchner. ¿No? Pero su posición pública, ¿no es cierto? Yo creo que sí, porque esto nos lleva un poco a una facínica de la política, ¿no? Bueno, todo el eje de la estrategia electoral de Cambiemos era, ¿no es cierto?, polarizar con Cristina. Claro, y si lo podemos llevar un poco más, tal vez haya funcionarios que digan, esta doctrina de Pichetto nos sirve pensando en el 2024, cuando nos vayamos del poder. No sé si tanto, estimado amigo. Eso es una conjetura. Si vamos a Comodoro Pi. Me parece que están pensando todavía más en lo inmediato. Estoy mirando un poco ese gabinete. No puedo dejar de preguntarte por algo que ya le preguntamos a Sergio, que es, ¿dónde queda la figura de Marcos Peña, ¿no? Que hacía las veces de vocero, que de alguna manera simbolizaba esta mesa chiquita, 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 o sea, la mesa de café prácticamente, queda un poco más relegada? Y bueno, a ver, no es
la idea política, por llamarlo de alguna manera, que siempre tuvo Peña de la política. Cuando era que hasta hace muy poco tiempo decía, hemos demostrado que se puede gobernar sin el peronismo. Hemos demostrado que se puede gobernar sin el peronismo. No era la idea, ¿no es cierto?, que tenía. Entonces me parece que esto, la idea política de Peña, me parece que ha entrado en crisis con la realidad. Sí. O Peña no es pragmático también. Uh-huh. Me parece que el que es más pragmático es Macri. Para mí. El que es más pragmático es Macri. Macri quiere el poder. Y para querer el poder es capaz de maniobrar, ¿no es cierto? Y lo de Pichetto es un ejemplo, uh-huh, me parece a mí. Yo no sé si Peña es esa. Yo lo veo a Peña como a Durán Barba, que gente a veces se enamora de una estrategia. Uh-huh. No sé si no de una ideología. Uh-huh. ¿Desaparece de este panorama Scioli? Me da la impresión que sí. Me da la impresión que ya no está en el... Es decir, que va a ir a la primaria contra Fernández. Entonces está callado. Me parece difícil. ¿Va a ir a la primaria contra Kicillof en la provincia de Buenos Aires? ¿Puede ser convocado el gobierno, Scioli, por ejemplo? ¿Por este gobierno? Sí. Lo veo difícil. Digamos, improbable. Improbable. Acá, hoy en la política argentina, sí, nada es imposible. ¿No te acordás del en qué te has convertido? Se conoce. Bueno, pero todo años puede cambiar, ¿no? Sí. Hay una cosa que tiene que ver con el lugar de los radicales. No se ha dicho mucho con respecto a esta estrategia que nace paradójicamente del radicalismo, ¿no? Se habló de la figura de Ernesto Sanz, se habló también de la figura de Gerardo Morales. El propio Sanz dijo en el comunicado, así es, lo que puede parecer una pérdida de espacios es una forma de mejorar las oportunidades electorales, como un mensaje también a su partido. Ahora digo, ¿podrían estar disputando lugares en esa mesa, en la mesa del gabinete? Sí. Definitivamente sí. Yo me decís, a mí, ¿a qué aspira el radicalismo? A la jefatura de gabinete. Un presidente del PRO, un vice del peronismo, un jefe de gabinete del radicalismo. Después, si se lo dan o no, es exactamente lo que vos estás diciendo. ¿Y eso es una conjetura? Queriendo un lugar en esa mesa. ¿Eso es una conjetura o es información? Mitad y mitad. Muy bien. Es información. Mitad y mitad. Es información. Todo esto, ¿cuánto todavía no tiene impacto, ¿no?, en el electorado? Estamos nosotros muy mezclados en la rosca de los políticos, ¿no? Parece. A ver, lo que sucede es que todo va muy, muy rápido. Sí, a ver, digamos, tomo un ejemplo. Me estaba haciendo el símbolo de plata, ¿no? No, 72 horas. Sí. Es decir, cuando aparece Pichetto, dice, bueno, esto está apuntando a captar el voto peronista antica. Uh-huh. Ahora, al día siguiente aparece la fórmula Labaña-Urtubey. Sí. Entonces aparece otra opción para el voto peronista antica. Entonces yo lo que voy viendo es que todo esto va teniendo... El tercer espacio parecía muerto. Ahora sacó la cabeza, veremos. ¿Qué es lo que quiero decir? Todo esto está funcionando a gran velocidad. Y de acá al 22, muchísimo más. Lo dice Rosendo. No, ¿acá al 22? No, va a ser intensísimo. Ahora estamos las boletas cortas o boletas largas. Sí. Y ya tenemos algún gobernador que va a ir con las dos boletas al mismo tiempo. Epa, ¿quién? La corta y la larga. ¿Quién? Y además esto puede permitir quedarse con los tres senadores. Si se eligen los senadores en el distrito. Cuando se pelea por el poder, se pelea por el poder. ¿Cómo?